Está en los estudios de Buen Día, Edgardo Ortuño, director de OCE por el Frente Amplio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por venir. Te vi mirando con atención el look de Drexler. Sí, no, me vi mirando con admiración porque estuve en un último recital que para los que pudimos participar en el Antel Arena fue absolutamente conmovedor. Presentando este disco, presentando este disco, una banda espectacular, un nivel superlativo. Así que. Orgullosos todos los uruguayos. Este trajecito no lo tenía. No lo tenía. Pero él siempre está muy elegante. Bueno, Ortuño, ¿qué es este plan Arasati? Bueno, lo primero que hay que decir es las consecuencias que tiene, ¿verdad? Lo primero, ¿qué es? Bueno, para después analizar las consecuencias. Se trata de la instalación de una nueva toma de agua en el Río de la Plata. La construcción de una nueva planta potabilizadora para producir agua potable a partir de agua del Río de la Plata y una conexión hacia Montevideo. Hablamos del abastecimiento de toda el área metropolitana, Montevideo todo, pero también gran parte de San José y de Colonia. Por lo tanto, 72 kilómetros de tubería de aducción. ¿Cómo lo decimos? Perdón, San José. Ah, San José. San José, Montevideo y Canelones. Y Canelones, no, porque me decías Colonia. No, San José, Montevideo y Canelones. Metropolitana. El área metropolitana. Bueno, este tema lo venimos trabajando hace tiempo en OCE. El gobierno, o sea que es necesaria. El gobierno resolvió sustituir el proyecto que se venía trabajando de 2014, que era la construcción de una represa en el arroyo Casupá, por este. Porque efectivamente tenemos necesidad de mayor producción de agua potable, porque las proyecciones a mediano plazo, en el 2045, nos plantean que tendremos más necesidad de agua, un consumo muy superior a la capacidad de producción que tenemos hoy. Máximo tuvimos en este enero 702.000 metros cúbicos de consumo en un día y se proyecta 840.000 metros cúbicos en un día de máxima en 2045. Pero además, efecto del cambio climático, las sequías, los calores, las olas de calor recurrentes, si son severas, nos pueden generar una demanda insatisfecha antes. Entonces, no hay discusión de que necesitábamos hacer algo. Lo que decimos nosotros es que el proyecto, con los recortes que acaba de sufrir, además, no satisface ni garantiza el suministro de agua potable para la población con ese horizonte, que era lo que planteaba el directorio, pero además, fundamentalmente porque no resuelve el tema del agua salada, ¿verdad? De la sal en el río, que es la limitante por la cual se descartó esta posibilidad en estudios de 1970, en estudios de 2001 y los hechos durante la administración del Frente Amplio en 2013 y 2017. Es decir, que hay un problema técnico desde nuestro punto de vista. Se prioriza la seguridad, es decir, tener una planta alternativa a la de aguas corrientes, cuando nosotros entendemos que lo que hay que garantizar es el abastecimiento de agua, dándole a la planta de aguas corrientes, que seguirá siendo la columna vertebral del sistema, 700.000 metros cúbicos de capacidad de producción contra 229.000 que planteaba el proyecto Neptuno para la planta de Arasati y que ahora se recortó seguramente por recortes presupuestales y va a producir 160.000. Es decir, que nosotros tenemos que asegurar el abastecimiento dándole a Aguas Corrientes el respaldo que le daba la represa de Casupá, que el proyecto técnico de Neptuno ahora reconoce que habrá que hacer. Decía que había que hacerla en 2037, ahora con esta producción menor habrá que hacerla en los próximos 10 años, por lo que es una inversión millonaria que no se justifica desde nuestro punto de vista. A ver si entiendo bien. Entonces, ustedes plantean por lo menos dos problemas. Uno, el tema de la calidad del agua, el tema de la sal, de la salinidad del agua, y por otro lado, la capacidad de producción. Que están relacionadas, porque con los niveles de salinidad que tuvimos este verano, que fueron 86 días continuos, de sal en niveles no admisibles para potabilización, si hubiéramos tenido la planta de Arasati no hubiera podido funcionar. Es decir, que si en 3 años tenemos la planta funcionando y volvemos a tener la sal que tuvimos en el 2022, la planta va a estar parada 60 días, justo cuando la precisamos, que es en verano cuando suben los consumos. Pero yo pregunto, pero eso es un dato objetivo. Es un dato objetivo, comprobado por la Facultad de Ingeniería. ¿Qué dice el resto del directorio ante esto? El resto del directorio ha fundamentado que tuvimos un evento extremo este año, justo que medimos, tuvimos la mala suerte de que había tanta sal. Bueno, aunque no se mida, igual la sal va a estar.
Yo hice consultas a la Facultad de Ciencias, porque en esto hay que apelar a los que saben, ¿verdad? Al Departamento de Clima de la Facultad de Ciencias, donde tenemos incluso un integrante en el panel de cambio climático de Naciones Unidas, y nos afirma que no, lejos de poder afirmar que esto no se va a volver a repetir en 50 o 100 años, como han dicho algunos referentes del gobierno, es esperable que eventos de esta naturaleza se sigan dando por el aumento de los océanos, ¿verdad? Que es lo que hace que ingrese la pluma salina, como le llaman ellos, pero además los vientos, los fenómenos asociados a los calores extremos que hacen bajar los ríos y por lo tanto un ingreso mayor de sal. Por lo tanto nosotros decimos, no es en vano que se haya descartado esto tantas veces en el país y que se haya priorizado en seguir trabajando sobre un río nuestro que depende ambientalmente solo de la gestión de Uruguay, como es el Santa Lucía, que es absolutamente rico, ¿verdad? Estamos utilizando entre un 5 y un 10% de su caudal, es decir, que podemos seguir trabajando en él. Hay dificultades ambientales, pero dependen de nosotros, de la gestión de los tambos, de la propia OCE, que vierta con mejor tratamiento los residuos de nuestras casas. Y los agrotóxicos que estén controlados, que haya una gestión de la agricultura sustentable. Ahora, el segundo problema y que me parece todavía más importante es que este proyecto privatiza la planta potabilizadora que se construirá a un costo millonario. 742 millones de dólares va a terminar costando este proyecto cuando gestionado por OCE de forma pública, salvo la construcción, ¿verdad?, que siempre se contrata a un privado, tendría un costo de 300 millones de dólares menos. O se va a pagar 40 millones de dólares por año, 18 años, por el financiamiento, el mantenimiento de esta planta y, bueno, y naturalmente la construcción. Por eso decimos, o se cumple ahora, en diciembre, 70 años. Es la primera vez con este proyecto que va a potabilizar el agua en una planta de propiedad privada, pagando costos realmente muy importantes. El agua nos va a salir muy cara y le hacemos un flaco regalo a nuestra empresa pública. Yo te quería preguntar, dejando de lado un poco el tema de la privatización, si comparamos el proyecto que estaba en curso y este proyecto nuevo, ¿no? Porcentaje de potabilización de cada uno que se lograría, es una necesidad, evidentemente, ¿no? Porcentaje de potabilización de cada uno, costos de cada uno y puesta en ejecución de cada uno, en tiempos. Bien, el proyecto Casupá, que llevó largo tiempo de estudios previos, lo que no tenemos en este caso, ¿verdad? Está pronto, está pronta la ingeniería, están pronto los planos, está pronto los estudios ambientales, que incluso llegaron a ser subidos por el Ministerio de Ambiente a su página web para la consulta pública, y tenía un costo de 100 millones de dólares. ¿Qué porcentaje de potabilización? Permite triplicar, ¿no? De los seis. No potabilización, permite triplicar de 67 millones de metros cúbicos, agrega 118 millones de metros cúbicos a la reserva de agua para potabilizar. O sea, le garantiza a la planta de aguas corrientes que va a tener agua en eventualidad de sequías o en el futuro cuando se necesite más. ¿Tiempo de consolidación, si fuera ese proyecto? Y en dos años debería estar pronto, ¿verdad? Lo deberíamos haber empezado a construir en 2021. También hay que llenar la represa, dos o tres años. Pero es un punto solo de extracción. Ahí se garantizaba la reserva. Nosotros invertimos 50 millones de dólares en la planta de aguas corrientes para atender el segundo gran tema, que es la capacidad de potabilización, de producir agua, ¿verdad? Hasta 750 mil metros cúbicos podemos producir, los técnicos y transportar, que es el tercer tema, ¿no? Las líneas aductoras, las tuberías, para que la gente nos entienda, estaba previsto la construcción de una séptima línea de bombeo o de un recalque, es decir, un rebombeo de la quinta línea, que es la que abastece el este, que es donde tenemos los problemas. Tenemos denuncias hasta de Malvin, de Carrasco, de que en horas picos hay problemas de agua, pero sobre todo en la Costa de Oro, la ciudad de la costa de Canelones. Bien, ¿qué es lo que nos da el proyecto de Arasatí? Como decía, bueno, comparando, de los 700 mil metros cúbicos que tiene capacidad de producción aguas corrientes y que se pueden extender hasta 830,
esta planta nos daba 229. Nos enteramos 24 horas antes que el gobierno había cambiado el diseño técnico y lo redujo a 160.000 metros cúbicos. Por eso decimos que es absolutamente insuficiente y por lo tanto no debe ser el proyecto prioritario. Pero además redujo el polder, que es el término técnico con el que los ingenieros denominan lo que yo llamo la laguna artificial, ¿verdad?, de agua dulce, para que la planta tome agua cuando tiene sal el río y no puede tomar de allí. Esto era fundamental, es fundamental porque es lo que garantiza que se pueda producir agua potable durante todo el año. No podemos invertir tanto dinero y si hay sal tener que parar la planta. Ortuño, perdón, con respecto al tema privatización, ayer hizo declaraciones Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, y dijo que esto, bueno, además de garantizar el suministro, etcétera, etcétera, dice que no habrá privatización, no hay ningún tipo de privatización, es simplemente un mecanismo por el cual alguien invierte y después se les paga disponibilidad. Quien va a gestionar la planta va a ser OCE. Bueno, se equivoca, comete dos errores Álvaro Delgado. En primer lugar, las plantas potabilizadoras del Uruguay son todas de OCE, todas propiedad de OCE, de nuestra empresa pública del Estado. Con este proyecto va a ser propiedad del consorcio privado que hace la inversión. ¿Cuánto? 210 millones de dólares. Como el privado es el que financia e invierte, el Estado hace un contrato para repagarle esa inversión. Bueno, nos va a salir 746 millones de dólares. ¿Pero la va a gestionar OCE? A su vez, OCE va a operar, ¿tá?, un logro que obtuvimos porque el primer proyecto suponía que la operación era del privado, pero se divide. Otra cosa cuestionada por los técnicos, la operación del mantenimiento. Entonces también el privado va a estar dentro de la planta haciendo el mantenimiento durante los 20 años que dure el contrato en una fusión compleja donde OCE va a operar, pero ante cualquier rotura o cualquier dificultad, el que hace el mantenimiento es la empresa. ¿Con esto qué se garantiza? Bueno, un contrato por el cual OCE alquilará la planta, eso es lo que se llama un pago por disponibilidad, es decir, el Estado le paga al privado por tener disponible la planta de agua potable donde OCE va a trabajar. Entonces OCE va en parte a gestionar también. Es una gestión mixta. Está bien, pero entonces no es una total privatización como había quedado. Es una privatización de la infraestructura, eso no hay duda, y es una privatización de parte del proceso de potabilización del agua, a un enorme costo, que, como digo, 743 millones de dólares contra 210. Y esto es importante explicarle a la población por qué. En primer lugar, porque pagaremos el dinero que pone el privado lo consiguen bancos que le cobran más caro, más tasa de interés al privado que al Estado. OCE se endeuda mucho más barato que lo que se va a endeudar este privado. ¿Y se reducirá la tarifa, pensás eso? Yo creo que sí. Segundo lugar, a la empresa privada habrá que pagarle los trabajos de mantenimiento, que los puede hacer OCE. Y es más, tiene gente calificada, es la única empresa que tiene gente calificada para hacer mantenimiento, por ejemplo, de grandes tuberías de aducción. Pero en tercer lugar, y este es el tema conceptual clave, la empresa privada legítimamente quiere tener su ganancia, su utilidad, y eso también impacta en los costos. Por eso, sabiamente, la historia del Uruguay y ahora en 2004 los ciudadanos establecieron que todo el servicio de agua potable sea público, ejercido, dice la Constitución, en forma directa y exclusiva, que eso es lo que discutimos. Dice directa y exclusiva, es decir, sin admitir participación de privados. ¿Entonces ustedes plantean inconstitucionalidad en este sentido? Nosotros planteamos que hay, obviamente, colisión con esta disposición constitucional y con la que exige mecanismos de participación y consulta a los usuarios y a las organizaciones sociales vinculadas, que tampoco se ha cumplido. Y básicamente, en mi caso como director, voy a impugnar este acto y tratar de que se anule ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por la forma en la que se resolvió. Se entregan estos cambios técnicos con menos de 24 horas para su estudio, se entrega a su vez este diseño económico con un informe de la CND y de la OPP también, en ese caso peor, porque me lo dieron 3 horas antes. Y lo más grave, no consultaron a los técnicos de OCE, ni a la gerencia de agua potable, ni a la gerencia metropolitana, ni al grupo de especialistas que el propio directorio resolvió crear. ¿Y si no consultaron quiénes son? Es el gobierno, es la mayoría del directorio, es la gerencia general que resolvió una suerte de aprobación express de este proyecto. ¿Pero en el directorio no hablan de estas cosas? Por supuesto, hice un largo planteo, además tuvimos el honor de que nos visitara el ministro de Ambiente y que participó de la sesión.
incluso hizo autocrítica por este tema, pero dijo que bueno, que no se podía esperar más y que había que resolver. Nosotros creemos que no es así como se resuelven estos temas. Yo le ponía al ministro el ejemplo de lo que hicimos con la energía, ¿verdad? Para la gente lo más importante es la luz y el agua, ¿no? Cuando nosotros entendimos que la UTE tenía que hacer inversiones muy grandes para cambiar la matriz energética del país, molinos de viento, la planta de ciclo combinado de Punta del Tigre, lo primero que hicimos fue generar una mesa de diálogo. De allí surgió un acuerdo multipartidario. El propio Álvaro Delgado es firmante, hoy hablábamos de Álvaro Delgado, es firmante de ese acuerdo, él era oposición en aquel momento. Y recién a partir de ahí la UTE emprendió, nosotros estábamos en el Ministerio de Industria coordinando toda esa situación, ahí sí se hicieron obras millonarias, 3.000 millones de dólares de inversión en energía eléctrica. Bueno, acá se opta por otra forma de gobernar, que es con marchas y contramarchas en los diseños técnicos. Esta es la quinta versión que tenemos del estudio de factibilidad, sin los sustentos necesarios de la línea, como se conoce comúnmente, es decir, de los gerentes, que más allá de los cambios políticos son los que están siempre, y a los empujones en términos políticos. El llamado de licitación no se hizo todavía. ¿Eh? El llamado de licitación no se hizo. Bueno, esta resolución dispone el llamado de licitación. Por eso, pero no por se eso hizo, la vamos a impugnar. Por eso no se, todavía no se ha hecho no. formalmente. Todavía no. ¿Cuáles son los próximos pasos y los plazos que están previstos en función de lo que ustedes van a hacer? Muchas veces, por esto que digo, de la falta de diálogo y de espacios de construcción de esto como una política de Estado que debería ser, nosotros nos enteramos por la prensa. El titular del diario El País de ayer dijo que en pocos días saldrá el llamado a licitación. Me enteré por la prensa, lamentablemente. Y ¿lo dijo el presidente de la República en rueda de prensa? Eso. Sí, dijo, bueno, lo dijo un poco más general, ¿verdad? Porque fue una intervención un poco general, ¿no? Creo que con algunas inconsistencias. Por ejemplo, cuando habló de los funcionarios de OCE al contestar el reclamo del sindicato de que perdimos 900 puestos de trabajo hasta la mitad de este año, yo creo que vamos a terminar con 1.000 de 4.500, ¿verdad? O sea, un 25%, lo cual es una dificultad para operar lo que tenemos hoy, ni que hablar para operar la nueva planta. El presidente allí dijo que había un error, yo les confirmo que no, que tenemos los datos oficiales, y se perdieron 935 funcionarios al 30 de junio del año en curso, o sea que hemos perdido un poco más. ¿Esto que por retiros? Por retiros, por jubilación. Uh-huh. Durante mucho tiempo no ingresó personal a OCE, y se nos están yendo los que más saben, ese es el problema. En este proyecto, más allá de, porque digo, se habla de la rapidez, de la velocidad, independientemente de la velocidad, ¿se cumplieron con los pasos, con todos los pasos? Nosotros entendemos que no. Que no, bien. Nosotros entendemos que no, el gobierno entiende que sí, y nosotros respetamos su posición. Para nosotros era clave que el equipo de expertos que conformamos como directorio para estudiar esto, nos dijera si efectivamente sirve o no. Lo que sí nos está diciendo, porque obviamente son empresas muy prestigiosas, ¿verdad?, las que están atrás de este proyecto, hay que reconocerlo, lo que sí nos dicen que con 229.000 metros cúbicos, es decir, que con el Neptuno original, hay que hacer Casupá igual, dice el informe en 2037. Ahora que producirá menos, y lo vamos a tener que hacer en menos de 10 años. Entonces, ¿por qué hacer esta inversión que además nos privatiza por primera vez la planta de agua potable cuando tenemos pronto un proyecto que soluciona? ¿Fuentes de trabajo que se pueden generar por este proyecto? Bueno, probablemente se generen muchas fuentes de trabajo. No tenemos acá la información por parte de la empresa. Es una obra importante que se estima en 2 años de construcción. Hay que construir una nueva planta, hay que tunelear 70 kilómetros, hay que pasar por debajo del Santa Lucía. O sea, es una obra compleja, macro. Por lo cual también nos preocupa que se cambian la dimensión de las cañerías, se la achica, lo cual limita el desarrollo futuro de la planta, que ahora se dice, bueno, la achicamos, pero luego la vamos a agrandar. Bueno, las tuberías ahora se achican y además se cambian. Habrá que agregar más tuberías. O sea, no las mismas, se tendrán que hacer nuevas. En paralelo. Claro, entonces, de nuevo, la discusión de la racionalidad económica. Vamos a agujerear 72 kilómetros y pasar por debajo del río 2 veces cuando lo podemos hacer en una. Y además, hicimos la quinta línea de volveo durante el gobierno Colorado, creo que el doctor Sanguinetti. Hicimos la sexta línea de bombeo durante el gobierno del Frente Amplio, con el material más resistente, que es de fundición dúctil, ¿verdad? Dicen los ingenieros, dura más de 100 años. Ahora también se incluye un recorte y cambia la calidad, disminuye la calidad de la tubería, y es de PRFB, que es plástico reforzado. Entonces, son todas preocupaciones
que lo planteamos no como una oposición Frente Amplio Gobierno, Frente Amplio Casupá, Gobierno Neptuno. Casupá lo propuso el estudio de la OEA de 1970, que el Frente Amplio ni había nacido, nació en el 71. Decía ese estudio, primero hay que hacer una represa en Paso Severino, se hizo 15 años después, porque nos cuesta un poco a los uruguayos responder a estos temas, después hay que hacer la represa de Casupá, ¿está? En 2001, tampoco era gobierno del Frente Amplio, se ratificó en el plan director de OCE que había que hacer Casupá, y bueno, y el Frente lo ratificó y hizo los estudios en su gestión. Yo en bromo a los gerentes nuestros y sobre todo a los expresidentes de OCE, nuestros ingenieros, que pensaba que era algo más novedoso y en realidad estaban aplicando lo que se venía planteando. Ortuño, para terminar muy brevemente, entonces va a presentar el recurso ante el Tribunal de la Contención Administrativo para detener este llamado. ¿Qué plazo se puede estar manejando? Bueno, tenemos que hacerlo en los próximos 10 o 15 días. La apuesta es, sin duda, detener este proceso, barajar y dar de nuevo, dar posibilidad, como le planteamos al presidente por carta, aprovechando el vínculo personal que tenemos de la época de diputados. En marzo le dijimos, te pedimos que nos escuches antes de tomar la decisión. Tenemos diferencias, hemos tenido capacidad de acordar y este es un tema para acordar. Bien. El gobierno eligió el camino de la imposición. Vamos a seguir el tema. Gracias. No, gracias a usted.